Ya tengo demasiado. Ya estoy a tope. Dos garras ardientes. Esto se pone difícil. Yo puedo ayudar. Tenemos que dejar de vernos así. Sí. Cuando los echemos de nuestras tierras. Thank you.
Tendría que dejar otra cosa. Gracias. Dos contra dos. Un combate justo. Sus filas han sido diezmadas, gracias a ti. Pondremos fin a esta amenaza y protegeremos a Saiyan. Habla igual que los chamanes, pero más claro. Hay un eco de mi hermana en ella. Cuidad el uno del otro. Adiós.
Imagina tú. A nosotros nos atan las leyes y a ti el alambre. Se te acusa de asesinato. Así que te expulsamos. Lejos del Huerac. Sin protección. Sin canciones. Mi caudillo. Copilae. Soy tu mejor luchador. ¿No me reconoces por este diente que me rompiste? ¿Cuántas veces he tenido que salvarte de tus errores? ¿Cuántas veces te justifiqué? ¡Sí, eres el mejor! Pero el chamán lo ha decidido. Mientras estés en el exilio, piensa en qué te llevó allí. ¡Una prueba de fuerza! ¿Quién de nosotros rechazaría el desafío de un forastero? ¡Yo no! ¡Pero no lo maté! ¡Silencio! Cuéntale tu historia al hielo. ¿Tienes el manto de Aratak? Ahora es mío. Me habría gustado ver esa pelea. Dijeron que mataste a alguien. Quizá fuera así. Si hasta mi caudillo lo acepta, será verdad. Yo no lo veo de esa forma. ¿Me cuentas tu historia? Peleé con un cazador Karja para zanjar una disputa. Eso es cierto. Era fuerte y muy rápido. Nos golpeamos. Buenos golpes. Golpes fuertes. Y lo siguiente que recuerdo es... la luz gris de la mañana. Y el Karja a mi lado, con la cabeza abierta. Pero no murió por mi mano. ¿Tu Huerac no debería apoyarte? ¿O al menos darte el beneficio de la duda? Cuando nuestro Huerac tenía motivos de disputa, yo era la solución. Para luchar por su honor y ganar, contaban conmigo. O si necesitaban a alguien que se dejara ganar, yo también podía hacerlo. Pero un forastero ha muerto sin honor. Y todos se fijan en mí. Soy la vergüenza de mi Huerac. No quieren un incidente con los Karja y tú cargas con la culpa. Es lo que hago mejor. ¿Y todo el mundo sabe que empezaste la pelea con él? Por supuesto. Por honor, lucho con cualquiera. Si no estuviese atado, lo demostraría ahora mismo. No creo que eso te ayude. Es lo que soy. Cada mensajero del Huerac tiene un don. Yo peleo. Nadie encaja puñetazos y caídas mejor que yo. Hasta esa vez, estaba muy borracho. Me golpeó en los oídos. Le di un último golpe al caer. Pero no un golpe mortal. No pudo serlo. ¿Y como castigo te exilian del Huerac? Del calor. Me llevan a la cumbre de Pico Nube y me dejarán a merced de los elementos. Es horrible. Si sobrevivo, es que la Tierra me ha absuelto. Es la ley. Debo aceptarla. No lo arregla. No soy idiota. No podré con una montaña. No soy rival. Sinceramente, no has tenido buena defensa, Inatut. Eso ya lo he oído antes. ¿Dónde pasó la pelea? En un claro, junto al campamento de forasteros, Karja. Habla con ellos. A mí no me escucharán. Dicen que no podía ver nadie más aparte de mí y del hombre muerto. El chamán miró los signos en la nieve y estuvo de acuerdo. Veré qué averiguo. Y volveré. Aquí estaré. ¿Qué voy a hacer si no? Hasta que suene el cuerno y comience mi exilio. Todo con fin del canto podrá admirarla. No necesito ayuda. Lo sé. Aratak me habló de Aurea. Lo siento, Neltuk. No lo sientas. Aratak dijo que al final estaba llena de luz azul. Consiguió lo que siempre quiso, ¿verdad? Siempre que dudo sobre el camino a seguir, pienso en pedirle consejo. Recuerdo entonces que solo yo puedo ser mi propio guía. Tendrá que ser suficiente. Hay mucho que hacer. Los garrardientes.
Aratak me pidió ayuda para cazarlos. Es una dura tarea, pero me mantiene ocupado, así que debo estar agradecido. Mis exploradores los siguieron por el tajo. Quiero creer que llevas razón, Naltuk. Que Ouria consiguió lo que quería. Creo que... estoy seguro de que sí. Todas sus victorias. Escapar de los Karja, comulgar con el ánima, vencer al maligno. Todos los objetivos que se marcó los cumplió. Y al final, recibió como recompensa la luz azul. Las canciones dicen que somos meros recipientes de la luz. Nuestros corazones son oscuros. Pero durante un instante, antes de fallecer, espero que sintiera cómo era ser parte de ella. No pareces tener la confianza para ocupar el lugar de Ouria. Ouria era inspiradora. No importa lo que fuera. Nuevas máquinas, la matanza de Tambor del Trueno. Íbamos a resistir. Porque ella superó cosas peores. No sé si poseo su confianza. La confianza hay que ganársela, Aloy. Incluso en uno mismo. Te ganaste su confianza, ¿no es así? Ella creía que estabas a la altura. Y yo también. ¿Ah, sí? No te lo diría si no lo pensara. Entonces será mejor que esté a la altura de tus expectativas. Ya he encontrado los garrardientes. Se acabó. Ya está. El final de la última obra del maligno. Las últimas notas de la canción de Ouria. El Tajo es un lugar más seguro para vivir gracias a tus hazañas. Es hora de empezar de cero. Me alegra haber colaborado. Todos nos alegramos. Gracias. Recuerdo cuando la sangre de los Karja y los Baluk bañaba el Tajo. Este asesinato trajo... Aunque decidiera viajar al sur, no llegaría más allá de la Horda Sepulcral. Ese lugar... me inquieta. Que sobrevivas y prevalezcas. Ya está. Sekuli terminó su... Lo que hiciste en el Tambor del Trueno, tu canción cada vez se oye más alta. Al menos los exploradores Karja se irán pronto y podremos olvidarnos de todo esto del asesinato. Recuerda que la luz azul brilla detrás de ti.
en palacio. Jamás podremos compensar. Cazadora, ¿qué quieres de nosotros? Debo investigar el asesinato de un cazador, Karja. ¿Qué sucedió? Está muy claro. Un matón Banuk ebrio buscó pelea con Ruas. Lo golpeó por la espalda y le robó su casco. El acusado asegura que no fue él. No vas a sacar nada en claro de los Banuk. Hablen contigo o no. Se agrupan y se recluyen siempre que un cazador muere aquí fuera. No nos han dado al asesino de Ruas para juzgarlo. ¿Para juzgarlo? Para llenarle la boca de sal y dejar que el sol valore su culpa durante días. Si es clemente, solo perderá la vista. O la sesera. ¿Entonces han muerto más cazadores Karja en estas tierras? 3, puede que 4 últimamente. Es normal. Este sitio castiga hasta a los preparados. Y muchos jóvenes nobles no lo están. Pero normalmente la nieve lo cubre todo y no encontramos los cuerpos. Los Banuk no ayudan. ¿Crees que tienen algo que ver? No. No quieren involucrarse en nada que no tenga que ver con su tribu. En estas tierras, ni siquiera el sol derrite todo lo que toca. Diría que no confías mucho en los Banuk. No les faltan razones para alejarse. 10 años de razones. Siempre la guerra. La guerra acabó. Hay paz, pero no. La tierra nunca olvida. El hielo y la nieve recuerdan, dicen. Las cicatrices tardan en sanar. ¿Te crees que no sé eso? Aún tengo los latigazos por rechazar a un sacerdote del rey loco. Entonces tenía tu edad. Tiempo de sombras. Tiempo de sombras. ¿Dónde encontraste el cuerpo de Ruas? Aquí no hay cacería, chica. Nada que cazar. Dame el gusto. Sé rastrear. Bajando la cuesta al oeste hay un claro, pero parece pisoteado por pastadores. Y si ese bárbaro devuelve el casco de Ruas antes de que lo exilien, dímelo. Es valioso. Por el sol. Ahora hay una mujer al frente de la logia de cazadores. ¿Qué será lo siguiente? ¿Una si mujer yo del trono? El guardia del valle, no iba a quedar nada de él para mí. Aquí es. La nieve está muy pisoteada. Como me han dicho, sangre en la nieve. Con esto asestaron el golpe mortal. Aquí hay algo. Aquí cayó Ruas. Sí, aquí solo lucharon 2. No pinta bien para Inatut. No intentó esconder el arma. La cuestión es, ¿Inatut es la clase de luchador que golpea por la espalda con una rama? Aquí hay muchas hojas y corteza. ¿Quería romper la rama? No. Quería subirse. Vinieron a través de los árboles. Tendría una buena vista del campamento Karja y del claro.
Esto es inquietante. ¿Un callejón sin salida? Imposible. Alguien cubrió esto. ¿Qué intentan esconder? Una armadura, Karja. No pinta bien. No importa, ya está hecho. Otro Karja muerto. Y un Banuk exiliado. Una vida por una vida, Karja. Aquí hay alguien. No es Banuk. Nadie la echará de menos. Tenemos compañía. Estáis matando Karja. ¿Y para qué? ¿Venganza por la guerra? ¿Quién decide que una tribu debe dejar de odiar a otra? Yo te lo diré. No aquellos que lucharon. No aquellos cuyas canciones fueron silenciadas, como los míos. Por lo que hicisteis, otro Banuk ha sido sentenciado a una muerte segura. ¿Qué hay de su canción? ¿Por eso nos has seguido? ¿Por ese idiota borracho de Inatut? Hoy el destino es tajante. Ya lo han expulsado a su exilio. Veremos a quién reclama primero el frío. Tengo que ir tras Inatut, pero primero debería encontrar más pruebas. Trofeos. Es más nuevo que el resto. Debió de pertenecer a Ruas. Así que era de un soldado Karja. Sé que no es excusa. Se quedaron alguna prenda de sus víctimas. Este equipo Karja no abriga. Pero si no, tú te estás desnudo en la nieve. Cogerá lo que pueda. Bueno, es hora de marcharse.
Un lugar al que llevarías a alguien para hacerlo desaparecer. No pienso subir por esa cascada congelada. Tal vez por el lateral. A medio camino. No me da buena espina. ¿Inatud? ¿Inatud? ¿Y si encontró refugio? Espero que fuera así. Tras la roca. ¿La chica Nora? ¿Eres de verdad? ¿O es que el frío me ha vuelto loco? Encontré a los asesinos. Nadie más ha de morir por esto. Toma. ¿La ropa de un Karja? Una humillación más. Pero no discutiré. Juro que he visto a mis ancestros. Decían que no les extrañaba verme aquí. Mejor date prisa. Máquinas. Thank you.
Se acabó lo de viajar ligera. Fue una pelea dura. Se acabó el juicio. Otro Banuk mató a ese hombre. Lo asesinó porque era Karja. ¿Sabes por qué le di el primer golpe? Cuestionó el honor de los Banuk. El honor. Eso pensaba. Ven, yo te llevo. Cuando baje de la montaña, yo seguiré mi camino. Necesito pensar. No estoy acostumbrado. ¿Quién sabe qué pasará? Te veré en la ciudad. Más te vale llegar, ¿vale? Te lo prometo. Según la ley Banuk, si Inatut sobrevive, recibe el perdón. Pero quiero demostrarle a su caudillo que nunca fue culpable. Sekuli me dibujase en una de sus pinturas. Inatut no mintió. Este es el casco que le robaron al asesinado. Hay más en un barranco al noroeste de aquí, junto con los cuerpos de los asesinos. El exilio ha servido a su propósito, como la nieve, y si Inatut regresa, será absuelto. No puede ser verdad. Habla por el Werak, amiga Nora. Estás ridículo. Si quieres volver a mi Werak, te comportarás como un Banuk. ¿Cómo se comporta un Banuk, caudillo? ¿Como yo? ¿Al aceptar la sentencia por un crimen que no había cometido? ¿O como los otros, que mataron a los Karja a sangre fría por crímenes de los que eran inocentes? Creo que mi atuendo no me hace ni más ni menos Banuk. Por su propio bien le convendría pensar menos, amiga Nora. Hablaré con él, pero no por ti. Estoy viendo las pinturas de Sekuli, pero quizá tengan un valor que yo no veo. Los cambia de la mano. He desafiado a mi caudillo. He negado a mi Werak. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran pateado las tripas. Podría seguir mi camino, pero cuando mi ira se derrita, va a dejarme sin nada. ¿A dónde voy a ir? Puedes decidir por ti mismo lo que significa ser un Banuk.
Quizá no sea lo que dicen tu caudillo y tu chamán. Si te quedas con este Werak o si buscas otro. Depende de mí si empiezo pegando con la izquierda o con la derecha. Eres algo más que tus puños, Sinatut. Por eso creí en ti. Fue mi caudillo quien me enseñó a ser honesto. Dijo, un Banuk no debe ser un traidor. El hielo ya es bastante traicionero. Me curaré las heridas y luego hablaré con ella. En cuanto a ti, Chicanora, aceptas este presente. Es escaso comparado con el gran regalo que me has dado, pero... Es un honor. Gracias, Sinatut. Debo decidir qué decirle a Copilay. Con un diente menos, ya vale.